por un delito de espionaje previsto en el artículo 228 del Código de Justicia Militar, condeno a los acusados Andrés Richard, Juan Astier y André Nodón a penas de entre 2 y 6 años de cárcel. Culpables de recopilar información contra una nación amiga y de poner en peligro la seguridad de España. Esa es la broma de los Astier en la comida de los domingos, de los macarrones que hacía la abuela. Abuela, tú colaboraste con el desembarco en Normandía, ¿es verdad o no es verdad? Y la abuela callaba, porque la abuela colaboró. Professeur éminent d'université ignorait complètement que par Canfranc était passé 86,7 tonnes d'or. C'est pas rien. Para mí ha sido un orgullo haberme enterado y luego pues haber recabado información, haber leído, etcétera, etcétera, del comportamiento, de la actitud que tuvo mi padre con la colaboración con la resistencia francesa. Además de hacer un acto cívico, pero de coraje terrible, porque el riesgo era que te mandaran a un campo de concentración, que te torturaran o que te mataran. Yo jamás pensaba que íbamos a ver un sumario judicial de un delito de espionaje. Y me senté del lado de los guardias para hacerles enterar que mis viajes no tenían ni tres ni revés. Él traía los documentos a mi madre y después, 2 veces por semana, nos marchamos en Francia. El padre también estuvo metido en estas acciones cuando dijimos, y la Gestapo estuvo hasta en casa. La madre recuerda las bofetadas que recibió diciendo y preguntando dónde estaba su marido. ¿Pero tú eres consciente de que te jugabas la vida? No lo pensé. Yo pensé que todo salía bien. Pero usted era una niña de 9 años, sí, que ayudaba a la resistencia. Ah, sí, entonces, bueno, se pasó muy bien. A mí me encantaba, yo no me daba cuenta, no sé si me daba cuenta. Cuando detuvieron a todo al grupo de personas que formaban esta red, en el juicio sumarísimo, a mi padre tuvo una sentencia que fue de 3 años de cárcel. Yo creo que algún reconocimiento hay que hacer. Simplemente me da la impresión que nos hemos olvidado de toda esta gente que ayudó mucho y que hay que reconocer ese mérito. Si sus paredes hablasen, nos contarían miles de historias, reencuentros de amantes, exiliados que huyen. Pero sus paredes no hablan. Y ahora, vacía y abandonada, la estación es un testigo mudo de hechos que definirían el destino de toda Europa. Aún quedan ecos de las voces de un puñado de hombres y mujeres que lo arriesgaron todo por un futuro mejor. Nuestro presente. Esta es su historia.